primer lugar, lo que usted decía, a esta rueda de prensa del PP, del secretario general, del profesor de la capital, de la legislatura municipal en la ciudad de Jaén, que concretar dos años. Por supuesto, bueno, la liquidación es un documento complejo, la liquidación no es. Y Paco Reyes también, porque le ha dado poco. Algunos. Vamos a. Está obligado, y espero que eso va, está obligado por ley a dar cuenta de la liquidación en el primer pleno. Por... Que los 18 millones de euros que recibe la Diputación con cargo a. Por fuerza. Y volveré a hacerlo cada vez que haga falta. Gobernadas por el Partido Popular, hemos querido poner 150.000 euros en el segundo plan para dar jornadas, que también hay gente necesitada. Pero los ayuntamientos del PP pequeño, para que se los den aquí, ayudando a los pequeños y medianos, en los 95 municipios, también en la capital. Y es aplaudir el plan contra la exclusión social. Ha cometido sin duda un grave error. Ha confundido la mayoría absoluta que le dieron los ciudadanos con esa mayoría absolutista con la que está gobernando el ayuntamiento. Insisto, ha transformado una mayoría legítima que le dieron las urnas en un rodillo intransigente que hace de su capa un sayo, que no escucha a nadie y que solo se siente cómodo en la pelea y en la confrontación. Y finalizaba su intervención, orgulloso de esas, decía, cerca de 15.000 actuaciones de mantenimiento urbano. Suponemos también que estará especialmente satisfecho, entre ellas, de los grifos arreglados en los servicios de la alcaldía, las mesas cambiadas de sitio o las puntas clavadas en la pared para colgar un cuadro que se relacionaban en esas actuaciones de mantenimiento urbano al que en ese caso tuvimos acceso.